bueno chicos yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo cerrar aplicaciones abiertas con su ejecución en segundo plano en tu huawei nova 12 vale primero de todo chicos tenemos dos métodos vale el primero básicamente escogiendo el dedo de abajo hacia arriba le hacemos así en la pantalla de nuestro celular y lo soltamos aquí en la mitad más o menos vale Aquí tenemos algunas aplicaciones abiertas en segundo plano. Podemos arrastrarla hacia arriba de esta manera o darle clic a, este, a esta papelera de aquí y se cierran todas. Pero hay aplicaciones que todavía seguirán con su ejecución en segundo plano y para no tenerlas vamos a entrar en ajustes. Bajamos hasta el final acerca del teléfono y aquí donde dice versión de software empezaremos a darle clic aquí varias veces hasta que te pida la contraseña de tu celular si es que tienes contraseña. Ahora me dice que soy un desarrollador. Si no tienes contraseña, solamente te dirá que eres un desarrollador. Y volveremos hacia atrás. Entraremos en sistema y actualizaciones. Bajaremos hasta opciones del desarrollador. Y ahora empezaremos a bajar casi hasta el final. Hasta la opción de... Déjame ver aquí, aplicaciones. Entonces tenemos aquí eliminar actividades. Interrumpir actividades cuando el usuario las abandones. Puedes activar esta opción, pero... Si ves que alguna cosa de tu celular no te va bien, eh, si intentas ingresar en alguna opción de configuración o si desapareció alguna opción de o, o, alguna configuración de tu celular, eh, vienes aquí y desactivas esto, ¿vale? Yo siempre utilizo la segunda opción, limitar procesos en segundo plano. Le damos clic y ponemos no hay procesos en segundo plano, ¿vale? Para no tener procesos en ejecución en segundo plano en tu Huawei, ¿de acuerdo? y ya estaría chicos si te ayude no olvides suscribirte poner tu me gusta al video y dejar tu comentario eh, un saludo a todos chao chao y nos vemos en el próximo video recordar que opciones de desarrollador tienen que estar siempre activas ahora vale chao chao y hasta el próximo video